Bienvenidos a TN Central. Tenemos información urgente, último momento, sobre los allanamientos en Calafate. Sí, debido a las dimensiones de la casa de los Kirchner en el Calafate, sobre todo a un subsuelo que ocuparía toda la casa, que en algún momento fue no era así, estaba tapado por tierra, los allanamientos seguirían mañana. Encontraron algún tipo de reforma y por las dimensiones de este subsuelo, de la casa, que es muy grande, ocupa toda la casa, los allanamientos van a continuar mañana, según nuestras fuentes que están siguiendo el caso. Recordemos, este es el tercer allanamiento, es el allanamiento que faltaba, si se quiere, es el que generaba más expectativa entre los investigadores. No insistimos con esto, no porque piensen que van a encontrar una bóveda con dinero, sino porque básicamente están siguiendo los rastros de determinadas reformas que se habrían hecho en este inmueble, que fue la casa elegida, de algún modo, el hogar elegido, sobre todo por Cristina Kirchner para la, digamos, la última etapa de su vida junto a Néstor Kirchner y la que le siguió. Y en ese sentido, nosotros habíamos mostrado en PPT, ¿se acuerdan? Todo el diseño de la bóveda, de la bóveda, todo lo que había, digamos, lo que habían pensado y proyectado para esa casa. Y ahora están buscando... Y que se construyó. Exacto. Se construyó buscando... primero un arquitecto, Antonio Cañas, que contó que Néstor Kirchner le dijo que le haga un espacio para guardar objetos de valor, que era una bóveda. Sí. Antonio Cañas había hecho esa casa con 2,50 metros de altura, porque por ahí pasa el río Calafate, y había estudiado cuál había sido la cota más alta, uh-huh, en su momento, hasta dónde había llegado el río. Bueno, se había hecho como una especie de subsuelo donde en una parte Cristina Kirchner puso una especie de gimnasio con televisión, uh-huh, y otra parte no estaba rellena de tierra. La información de gente que conoce cómo se construyó esa casa dice que cuando el nuevo arquitecto que llegó, que es Pablo Gripo, hizo alguna serie de reformas, es probable que ese suelo, esa tierra, la hayan removido. Esto no significa que haya ahí un tesoro ni nada, pero la información que tenemos es que por las dimensiones de la casa y por cómo estaba trabajando la Policía Federal en el lugar, seguirían mañana. Mañana. Y Cristina Kirchner habían dicho en su carta, cuando sí, dijo autorizo los allanamientos, que, mencionando específicamente Calafate, había dicho que no rompan nada porque la casa tenía partes de Durlock. Es cierto, tenía parte de Durlock, pero los allanamientos continuarían mañana por las dimensiones, sobre todo de este subsuelo. En un ratito va a estar con nosotros, va a estar ya con nosotros, vamos a estar nosotros con él, en realidad con Alfredo Casero acá en la mesa, pero vamos ahora a Darío Lopreite, que sigue... Está Casero. Ahí está Casero, que sigue en el Calafate, siguiendo el paso a paso de este allanamiento que empezó a las 3:30 de la tarde, ¿no, Darío? Hola, ¿cómo les va? Sí, Luciana, 3:30 de la tarde, pero lo más importante... empezó a suceder a eso de las 6:30, 7, que fue la llegada de la gendarmería, que dos camionetas cargadas de bolsos, de unas valijas, pero no valijas de viaje, sino unas valijas pequeñas de plástico. Suponemos que ahí venían las herramientas para empezar lo que me dijeron, que es la parte fundamental de este allanamiento, ¿no? El trabajo del escáner. La verdad es que está todo pasando adentro de la casa y uno no ve en qué parte de la casa, ¿eh? Sabemos que es una casa muy amplia, con tres plantas de unos 500 metros. Estaba escuchando con atención lo que decía Nicolás de lo que puede estar pasando en el subsuelo. Sabemos que vino aquí un ingeniero civil que se lo convocó, y lo que no sabemos a qué hora va a terminar esto, ¿eh? Es muy probable que esto se suspenda y se reinicie mañana entonces. Gracias, Darío. Seguramente seguiremos ahí en un rato y mañana, obvio, ahora que sabemos que sigue mañana este allanamiento. Estamos acá con Marcela Pagano porque una de las noticias del día, estamos siguiendo el minuto a minuto de los allanamientos en los cuadernos, pero en el medio, la economía, me da miedo lo que voy a decir, me parece que va rumbo a colisión, no sé qué está pasando con el dólar. Digamos, todas las noticias económicas que van surgiendo estos días son una peor que la otra. Bueno, y eso te explica por qué el dólar hoy llegó a 31 pesos con 47 centavos. Como lo ves en pantalla, creo que el número se presenta a sí mismo, ¿no? 31 pesos con 47 centavos, el valor más alto de la historia del dólar desde la salida de la convertibilidad, un dólar que saltó 49 centavos hoy, pero que en la semana LU acumuló una suba de 1 peso con 5 centavos. Hasta ahora, hasta ayer, el argumento del equipo económico era, bueno, nosotros tenemos que perseguir el mismo camino que nuestros principales socios, por ejemplo, Brasil o Chile.
que el camino que están llevando adelante los mercados emergentes. Es decir, que si el dólar se apreciaba en todos los países emergentes, Argentina no podía quedar desacoplado. Y eso, es cierto, había sido uno de los pactos con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se hablaba de no retrasar el tipo de cambio, es si el mundo, en el mundo el dólar se aprecia, Argentina es parte del mundo, tiene que pasar. ¿Y? Hasta ayer ese argumento valía. Sí. Hoy no le podemos echar la culpa ni a Turquía, ni le podemos echar la culpa a Brasil, porque el resto de las economías no tuvieron la depreciación en la moneda que tuvimos nosotros hoy. ¿Y por qué pasó? Bueno, hay que decir que en agosto la devaluación del 13% un poco fue motorizada por eso. Pero hoy lo que plasmó el mercado es la desconfianza sobre el programa económico. Ayer se conoció una noticia bastante negativa para la economía local, la noticia que dio a conocer el INDEC de un índice que registra el movimiento de la economía y que nos mostró que en junio la economía cayó un 6,7% en relación al mismo mes del año pasado. Eso cayó muy mal. También cae muy mal darse cuenta, como ven algunos analistas, que los dólares que ingresan al país vía comercio exterior no alcanzan para afrontar todas las obligaciones que se necesitan en materia de dólares y que encima Argentina sigue importando más de lo que exporta. Y con este escenario, ¿el lunes qué pasa? Diría Nicolás, competidor, ¿el lunes? ¿A cuánto cierra el lunes? Pero en serio, digamos, si ya se terminó como comprar el factor... O vender, ¿no? Si ya se terminó el factor externo y hoy se disparó de esta manera, ¿qué se espera que pueda pasar el lunes? Es interesante ver, por ejemplo, lo que pasa en los mercados de futuro para poder responderte. Sí. En donde ahí se empieza a subir el precio de esos contratos que, en definitiva, los grandes compradores, que son los empresarios vinculados al comercio exterior, compran para, ante una eventual devaluación, poder estar cubiertos. Hay una contraparte que les paga si, en definitiva, se llega o no a ese valor del dólar que figura en esos contratos. ¿Qué quiero decirte con esto? Esos contratos están marcando que el dólar va a seguir subiendo, que a fin de mes están pensando en un dólar más cerca de los 32 pesos. Estoy diciendo a fin de mes y estamos muy cerca de ese fin de mes. 31,70, 31,80 son los contratos celebrados y pactados. Así que el camino alcista del dólar, por lo pronto, a los ojos del mercado financiero, tiene para largo. Ni te quiero preguntar de acá a fin de año. Vamos a Nico. Hoy fue preso un juez militante, ex juez César Melazo, que tuiteaba que era militante de Aníbal Fernández en su momento y que fue acusado. Sí, lo decía. Sí, me causó que sea militante de Aníbal Fernández. Sí, compañero, le decía. Sí, compañero Aníbal. Sí, decía, voy a lo de Aníbal, compañero. Compa, lo banco, lo apoyo. Sí, exacto. Se empieza a desarmar la estructura de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Primero, cuando salió María del Carmen Falvo, que era la jefa de todos los fiscales, que era, fue abogada Aníbal Fernández, claro. Y Melazo era un juez importante de La Plata, que hoy fue detenido, ¿por qué? Porque participaba de una banda que está siendo investigada, vinculada al fútbol también, a los barras en realidad, y lo que hacía era, robaban casas, o sea, con casas vacías. Sí, roba, entre otras cosas, había era como un polirrubro del delito. Si querés, César Melazo fue detenido hoy, acusado de alguna manera de garantizarles, si querés, cuidado en la justicia. No termina ahí, quedó imputado también Ordoqui, que es miembro de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, tienen distintas denuncias, una cámara complicada. Muy complicada. Quedó imputado Ordoqui también ahí, que también estaba vinculado a Aníbal Fernández, sí, claro. Por su abogado. ¿Quién es César Melazo, de alguna manera? ¿Y por qué termina hoy detenido y por qué terminó renunciando el año pasado? Esa es su casa, una, tengo que decirte, en realidad. Ah. Una de sus propiedades. Es mucho más que una casa, Nico. Sí. Es una quinta, una chacra. Sí, es un lago artificial. ¿Quién no tiene un lago artificial en su casa, Nicolás? Un juez que gana no sé cuánto. Él fue juez de juzgado de garantías de La Plata del año 1995, llegó sin rendir ningún concurso a ese lugar. Sus conexiones y su vínculo con la política no se resumen ni se reducen a Aníbal Fernández, sino que tuvo relación, por ejemplo, y muy fluida con el gobierno de Daniel Scioli. Todos recuerdan cuando en esa casa que estamos viendo ahora y donde hoy lo detuvieron. Es una mansión, mañana, tiene palmeras. Tiene todo. Tiene un lago artificial, tiene caballos, tiene de todo. ¿Caballos? En ese lugar todavía no estaba todo construido como lo ves ahora. En 2012 celebró su cumpleaños 50 y ahí estuvieron ministros de Daniel Scioli, como el ministro de Justicia Casal y el jefe de gabinete de Alberto Pérez, que estuvieron en esa casa celebrando, sacaron fotos y demás. Y también estuvo el Pata Medina. Ah,
jefe de la UOCRA La Plata, que hoy está detenido. Sí, tuvo problemas hoy en Ezeiza. Ah, ¿también? Después, ¿otra vez? Sí, afuera. César Melazo fue un juez muy controvertido. Su primera causa penal, si querés, la tuvo en 2001 por una causa de abigeato. Que claro, él tenía, lo que te digo, este respaldo de la política. Esas causas nunca avanzaron. Cambió la política en la provincia de Buenos Aires y en 2016 avanza un jury en su contra, lo suspenden durante 90 días. Él entiende que ya no cuenta con ese respaldo de la política y que podían destituirlo y decide renunciar a mediados de 2017. Le aceptan la renuncia y accede así a un trámite jubilatorio para cobrar una jubilación de 90.000 pesos. La necesitaba para mantener la palmera y el estanque. Capaz no la alcanzaba y por eso. Pero le encontraron algo de dinero y otras cosas. Dinero, armas. Bueno, él cuando se fue, que lo llevaban detenido, dijo, todas las armas son mías, nunca tuve una causa penal, nunca estuve procesado. Bueno, que nunca estuvo procesado es cierto, que no tuvo ninguna causa penal. Claro, era juez, como estaba procesado, no podía. Bueno. Jefe de una banda que robaba casas con la barra de estudiantes. Exactamente, de eso es de lo que lo acusó. Gracias. Vamos con Alfredo Casero. Y antes cuento una información que tiene que ver con los allanamientos en el Calafate. Cristina Kirchner tiene 3 perros. Sí. Parece un dato menor. ¿Se acuerdan de Simón, el perro que le habían regalado en Venezuela? Venezuela. El perrito bolivariano. Después tiene un caniche, Cleopatra. Se ha ido con Cleopatra en el avión cuando voló dejando la presidencia. Uh-huh. Y una perra boxer, hija de otro boxer que tenía, que llamaba Alex. Yo conocí a los dos boxers, al padre y a la hija. No están en el Calafate, no estaban en Río Gallegos y no están en Recoleta. Se llevaron hasta los perros. Se llevaron hasta los perros. Ayer la casa de Río Gallegos. ¿Cómo se llaman los donde guardan? Por las dudas, los dejó. Lo habrán llevado a guardar. Sí. ¿Quién les está dando el doggy? Vinieron muchos perros también. Eso claro. No es menor. Ah, porque se podían pelear con los perros, claro. De la cosa. Bueno. Guardería, claro, sí. No me salía la palabra guardería. Bueno, Simón era un perro bolivariano, que supuestamente era el perro de Simón Bolívar. Sí. En el Calafate se estaba muriendo de frío porque era un perro del Caribe. Así que igual no sabemos, tienen paradero desconocido. Llama la atención. Le habrán puesto una tricota. ¿Qué es eso? La inyección. Una tricota al perro. ¿Qué es una tricota? Es una especie como, es un pullover. Ah. Porque tenía frío, Simón. Sí. Perro con pullover, vos decís que sobrevivió. Y es un perro de zona cálida. Claro, pero. Estamos viendo imágenes de adentro de la casa de Cristina Kirchner, que el allanamiento seguiría mañana por las dimensiones de la casa y lo que quiere investigar la justicia. Uh-huh. Pero hablemos con Alfredo Casero, que está en Tele Central. Le agradecemos que haya venido. Gracias a vos. Es que es bueno que todo esto no pase, ¿no? Que no hayan jueces que están sospechado de ser cómplices de bandas, ¿viste? Ya supongo que en algún momento esto tiene que parar, porque si no, de lo contrario, tenés a también a Ollarvide, ¿viste? Ahora presenta amigos que estuvo con ellos, todo lo demás, que bueno, todo puede ser. Es todo tan lento, esta justicia que manda legajos y legajos a containers de color colorado, como los que están ahí en Comodoro Pi, ¿viste? Uh-huh. Pueden agarrarte, meterte preso, incluso soltarte después y mandar todo a un lugar que en algún momento se reverá. La aceleración de la justicia tiene que ver con la posibilidad que tiene la justicia de actuar rápidamente y bien, limpiamente. ¿Crees en la justicia? Bueno, es lo mismo que preguntar por el aire. La justicia existe. El sistema judicial argentino, uh-huh. Y es muy perfectible. O sea, para no decir que ha sido un desastre y que de alguna manera lo tiene que hacer, pero es perfectible. La democracia es perfectible. Uh-huh. La República no es perfectible. La República es clara y hay que llevarlo adelante. Después, la democracia es perfectible, ¿no? Y así también, hablando de otro poder, el poder judicial entero es perfectible, se puede perfeccionar. ¿Cómo te sentís después de... Venís hace rato metiéndote mucho en actualidad, en la realidad, si querés, más política, social, de todos los argentinos. Pero la semana pasada fue como, si se quiere, después de entrevista con Fantino, un hito en la reacción, uh-huh. Porque tuviste como dos universos. El tema del flan, que después quiero que me lo expliques. Sí. La teoría del flan. Pero empecemos por el flan, por la teoría del flan. ¿Quieres saber la teoría del flan? Sí. La teoría del flan es una cosa muy
primaria que le enseñé, creo que a mis hijos, o no sé, a mis hijos o al hijo de un amigo mío, que le estaba explicando que era que si vos tenés una familia que se le quemó se le quemó la casa, que tenés la casa totalmente quemada, entonces el padre se encuentra que tiene la casa quemada. El padre y la madre se agarran de la mano y dicen, no, tenemos la casa quemada. De pronto vienen los hijos de la escuela y ven la casa quemada y dicen, queremos, es que no anden en la heladera, quiero licuado de banana. No, yo quiero flan. Pero esperá que esté todo terminado. Eso fue lo que yo dije, ¿no? Lo que me gusta. Mira, esperá, cachito, que estamos, date cuenta que esto está así. Pero grita, ¿no? Quiero flan. Flan, quiero flan. Este hijo de puta no me da flan. No me da flan. Pará, escúchame. Es una metáfora específica porque la gente me dice flan, flan. No, no es que yo diga flan, flan. Me encanta también que no lo entiendan. Si yo lo veo desde el punto de vista... Yo tengo la sensación que nadie te entendió. Bueno, si no lo entendió, si no lo entendió, en el momento en donde un chico de 5 años maneja una computadora es porque tenemos un coeficiente intelectual general muy bajo. Porque estoy explicándolo, o sea, a menos que se lo explique con Playmobil. Para ver si lo entendimos bien, lo que estás diciendo es, te puedo dar un vaso de leche con suerte, pero no estoy para un flan porque no me da la economía. No ves que está todo quemado. ¿No ves que está todo quemado? Claro. Bueno, de alguna manera, porque creo que debe haber sido tomado como una cosa que no sé, yo soy un cómico y la gente se debe reír. Eso no soy responsable. Yo lo único que quise decir fue eso. Que era cuando me preguntan, y el presidente que sea Macri, sea el que sea, el que haya sido, si vos tenés un montón de gente que lo único que va a hacer es entorpecer lo que hagas, ya no trabajando desde el lugar que sería no lo legal, sino como debería ser, que es una muy buena oposición, sabiendo que de alguna manera... en el gobierno anterior se destruía cualquier hecho de oposición. Hecho de oposición, digo, la idea de oponerse ya con un aparato pagado por ellos mismos, 678, Duro de Domar, los programas de Birds, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vos decías algo y te destruían. Héctor Polino, por elevar los precios de los almacenes, Polino el socialista, que algo que hacía hace de años, décadas, Guillermo Moreno le metió un juicio penal para meterlo preso. Penal. Porque medía los precios en los almacenes. Polino. Fueron por Polino. Hay un montón de cosas que es muy difícil explicarle, incluso a la gente más joven, que es muy difícil explicarle, porque el relato es como si vos vieras la película Combate hoy. Te pensás que, bueno, la verdad que los norteamericanos eran bárbaros. Que eran divinos, los alemanes eran estúpidos, los rusos eran tipos que no se les entendía nada. Y la guerra era eso que pasaba en ese lugar. O sea, la única manera que estabas mostrando era un bosquejo, un sketch de una cosa que uno, en realidad, que yo soy de la década del 60 y delante de la década del 70, 80, fíjate que uno de los dos programas que más se vieron durante todo fue Bonanza y fue ese Combate. Hoy sigue siendo Bonanza, el zorro y Combate ahora, que son los que se pelean en la tele, sí. Que se cagan, se tiran de cosas y anda medio en pelota. El zorro son, y Marley. A lo que me refiero es que no hemos tenido grandes, no hay grandes cambios en nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, entonces es muy difícil explicar qué es lo que uno siente cuando ve todo esto. Yo veo todo esto y digo, ya llegó un momento en donde si yo no puedo detener toda esta acción con mi corazón, ¿para qué soy artista? ¿Para qué me dedico a hacer lo que hago? ¿Qué es lo que quieren que haga? O díganme qué tipo de humor o de qué manera debo hablar para que sea correcto. Porque yo voy a hacer exactamente lo contrario siempre. Por una cuestión de política, policy mía. No política de politics, sino policy. Mi política de vida... tiene que ver con el decir lo que se me antoja para que produzca entre los demás un contagio en lo que viene. Ahora, si alguien puede hacerle daño, como pasó con esto con lo de las abuelas, que ayer lo dije en el programa de radio. Sí, en la noticia de allá de 23 a 24. De 23 a 24 por Radio Mitre. Por supuesto tengo que decir, la verdad no es todo el mundo, no veo todo el mundo de la misma forma. No, que era cuando decían, pues vos, las madres. No, yo creo que... Eve Bonafini no forma parte en realidad de mi, en mi memoria de lo que eran esas mujeres que eran
corazones sangrantes que daban vuelta alrededor de la plaza, cuando nadie hablaba de eso, porque en la Argentina nadie hablaba de eso porque no se podía hablar de eso. No se podía hablar de eso, los medios lo callaban porque los medios estaban todos digitados por el gobierno militar. Donde en realidad el ruido tenía que ser de boca en boca. Por eso yo no chillo, pero si fueron 30.000 desaparecidos, bueno, sirvió para que te escucharan en el mundo, perfecto. Porque cambió nuestra historia también. O sea, no vivo al margen de eso. Lo que yo en realidad veo muy mal es la apología en realidad a lo malo, a todo lo malo, a todo lo oscuro que ha pasado en esa época, que es cuando Hebe Bonafini dice las barbaridades que dice, o cuando Estela de Carlotto se pone a defender a un gobierno, específicamente el gobierno anterior, que como dije hace mucho tiempo, es un gobierno de derecha absolutamente, con todo el formato de la derecha igual que el de Maduro, que alquila a la izquierda, los derechos humanos y todo lo demás, lo alquilan, como hace todo el populismo del mundo, para que no jodan. Y les da poder, dinero, los sueños compartidos, ¿entendés? Y entonces se junta todo esto, porque cuando las versiones, la forma, lo que te llega, es combativo a cualquiera que piensa diferente, me pregunto dónde están los derechos humanos. Es por eso fue. Igualmente eso trajo amenazas, que me cierren los codos. Ahora cayó Mar del Plata, levantaron Mar del Plata y levantaron, o sea, Salta, Tucumán, Mar del Plata y... Bahía Blanca. Cuatro shows. Pero está bien. ¿Qué voy a hacer? En la época, cuando estaban los kirchneristas, iba a un lugar y te hacían la micromilitancia de no, no la va a hacer. ¿Viste? Clac. Entonces, llegabas en un momento donde tenías que disponer de un teatro que era municipal y todo lo demás. Entonces, lo que decían, no vende entradas. Claro, no vas a vender entradas en un lugar donde no quieren que estés. Pero más... Es normal. Y me divierte eso también porque digo, caramba, algo está pasando. Pero más allá de lo que vos estás describiendo, de tu opinión sobre Hebe Bonafini y Estela Carlotto, si querés, son nombres muy trascendentes en la historia de este país. Claro, yo creo que también tendrían que tener bastante más cuidado de decir las cosas que dicen. Y sobre todo también, digo, ¿por qué si no existe ahí en ese caso? Y le agradezco a la Asociación Argentina de Actores que pidió perdón por mí, después de me defenestró como si yo fuera... Un perro, lamento lo que haya hecho nuestro perro, nuestro pobre perro imbécil que nadie lo quiere porque es una porquería. Simón. Yo lamento terriblemente que piensen así de mí, pero bueno, ellos tienen una tendencia hacia un lado y yo creo que nosotros no tendríamos que tener una tendencia de un lado y del otro lado. Eso fue exactamente lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner para mí. Eso te quería decir, cuando en esa entrevista vos... hablaste específicamente sobre la restitución de algunos de los hijos desaparecidos poniendo en duda la identidad real. ¿No te parece que ahí, si querés, atravesaste una barrera que tiene que ver con una tragedia social nacional? Digamos, ¿qué es esto? Está probado que hubo un plan para secuestrar, desaparecer a los hijos de los desaparecidos, pero sí, por... y quitarles su identidad. Sí, por supuesto. Yo creo que una cosa trajo la otra también. Uh-huh. Una cosa trajo la otra. No te olvides que el primer problema en el que... por eso me defenestran y por eso me pongo en realidad y me puse en contra de todo este gobierno pasado, que fue muy doloroso para mí y que tuve que pasarla muy mal durante mucho tiempo y muchas veces porque quedé con un remoquete encima, pues un remoquete es como un apodo en la cabeza... de un montón de gente que me odiaba gratuitamente, a la cual después le fui mostrando que estaba equivocada de odiarme porque soy fabuloso. Pero bueno, fuera de todo eso, no puedo hacer otra cosa, más que si a alguien le molesta lo que yo estoy diciendo, tengo derecho a decirlo y después de desdecirme y pedir disculpas. Ahora, una cosa es pedir disculpas y otra cosa es pensar que uno está arrastrándose ante los hechos. Yo no me arrastro ante los hechos. Tal vez esté haciéndole daño a alguien... que se siente dañado, y eso no me gustaría, como este chico de Salta, pobre, que fue restituido, no sé cuál es su historia, ya la opinión pública la escuchará, ya la opinión pública verá, es la primera... El productor, la primera historia que nosotros vemos. Entonces, lo único que yo quiero nada más es que todo sea verdad, que todo me muestren toda la verdad, porque sí, por supuesto, pero yo quiero ver todo. No solamente quiero ver cómo lo que pasa acá...
No quiero que haya nadie intocable, no quiero que no se pueda hablar de nada. Nosotros desde que no podemos hablar de nada es porque alguien digita que no podamos hablar de nada. Entonces, ¿qué va a pasar, hermana? Te voy a tener 50.000 tweets diciendo que soy fascista, una porquería, un hijo de puta y todo lo demás. Adelante, no hay ningún problema. Si pido disculpas a las personas que han trabajado, te caíste, es un cagón. No soy cagón. Pude haberme excedido o pudo haberse no entendido. Hay otra cosa. Lo de las Fuerzas Armadas. Yo dije con Tatiana Shapiro en Infobae. Digo, las Fuerzas Armadas no solamente tienen que estar en la calle cuidándonos. De hecho, hoy por hoy, Evo Morales tocó pito porque ¿cómo le van a poner soldados frente a la frontera? Ahí te vamos a poner soldados frente a la frontera porque en el lugar donde tiene que estar gendarmería, no en la calle, porque la policía estuvo muchísimos años entongada y hay que volver a ponerla y no tienen la posibilidad de cuidarnos porque es la única policía del mundo que le tienen que tirar primero para después defenderse. O sea, nos están pidiendo que tengamos la civilización, la civilidad de Suecia cuando no la tenemos. No la vamos a tener y vamos a tardar mucho tiempo en tenerla. Entonces, también se junta con los de los derechos humanos. Matan una policía, dos policías, tres policías, mujeres, niños, hombres, todo lo demás, y no hay nadie que diga de los derechos humanos que se acerque en realidad y digan a esta mujer la mataron, a esta mujer la dejaron en silla de ruedas, a esta mujer. No hay nadie. Yo nunca escuché que nadie dijera. Y es más, escuché más gente decir, y bueno, pero son policías. Nosotros cuando nosotros entendamos que el tiempo ha pasado y que no seguimos enganchados en la misma manija, vamos a poder crecer. Si nosotros seguimos enganchados... Es cierto, pero hay un montón de chicos que todavía no recuperaron... Chicos no, porque tienen la misma edad que yo. Mm. No recuperaron su identidad todavía. Está bien, pero esa historia está viva, pero está abierta. Digamos, pero las dos historias pueden ser ciertas a la entonces vez. No ¿por qué puedo... poner entonces dudas no... sobre la, re... ¿cuál? Sobre la ¿cuál? Restitución de alguno de los chicos? ¿Cuál? Bueno, en la entrevista lo que planteas es que querías tener certeza de que la identidad... Sí. Si realmente eran chicos restituidos... Cuando digo chicos ya me parece una broma restituidos, porque somos gente grande. Restituidos, entregados, genuinamente... en ese sentido, te pregunto, digamos, porque yo comparto la libertad de la palabra, es algo sagrado. Sí. Y de la opinión y de la palabra. Sí. Pero hay cuestiones que son hechos, digamos, por ejemplo, la restitución de un chico que se hace con análisis genético, que hay un sistema, que hay un juez que interviene, que es el que finalmente determina la compatibilidad. Sí. Bueno, digamos, ahí es un proceso ahí que es al yo, hecho, no, pero ahí está, pero yo no, no. El hecho de que yo diga, el hecho de que. Por eso mismo digo, cometí un exceso hablando. Y digo, la verdad que es una pelotudez, pero queda abierta dentro de lo que yo digo. Pues si quieren lo puedo disculpar o me pueden destruir o defenestrar, no, ¿cómo hacen? No, por supuesto. No, decís vos. Dice, perdón. Vos decís no. Pero sí. Porque es necesario, vos sabés que en este sistema es necesario agarrar una persona dentro de lo que dije, que fue muy claro, fue una cosa muy clara, que llevó un montón de gente a pensar... Uy, la puta, qué fácil fue lo que explicó este tipo, que también no explicar las cosas fáciles deja la posibilidad de que mucha gente viva de una noticia. Ahora no entró, todavía está entrando, abrió el postigo de la puerta, hay alguien adentro en la casa de la señora, entró un milico pero salió, guarda que tiene caca en las botas, pisó caca en un perro, los perros no están, ¿viste? Todo eso, que es un circo para poder mantener la televisión prendida y que la gente esté mirando a ver en qué momento se desencadena el horror, ya lo viví muchas veces yo en la vida. Entonces paso de eso. Es posible que lo haya hecho. Pido perdón por eso. Pido perdón por eso y en realidad no fui lo suficientemente cauto. Ahora, que las cosas se van a saber... por peso propio, van a haber cosas que se van a saber por peso propio. Porque hay mucha gente que hizo negocios y que negoció de alguna manera con todo esto, ¿entendés? Que de alguna manera, tanto de un lado como del otro, ¿no? Está en otras señales. Y uno está haciendo, digamos, ¿para qué hacer? Digamos, ¿existe el Fondo Nacional de la Vivienda? ¿Sí o no? Tendría que existir. Tendría que existir el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Para qué le das plata a Finney Oklender para que hagan casa? O sea, ¿por qué se escapa ahí? ¿Por qué pasa eso? Digamos? No, bueno, por supuesto, pero a mí eso me preguntaron no sobre eso. Necesariamente la historia de los organismos de derechos humanos de este país. No, y por eso mismo. Por eso bueno,
Pero, ¿qué es lo injusto? Si yo estoy pidiendo perdón porque estoy mezclando dos cosas. Ahora, si los organismos de derechos humanos, un organismo de derechos humanos pone a una persona que es directamente está aliada y que hablan de una alianza directa con el gobierno que pasó, yo lo que dije que aparentemente fue el problema, y que es el problema en realidad, si querés verlo, es que los derechos humanos, y esto me lo dijo, lo dije en ese momento, lo aprendí a trasera, los derechos humanos son están efectivamente planteados los organismos en contra de los gobiernos, que son los primeros que cometen atentados directos o indirectos contra los derechos humanos. O sea, no existe que vos vayas y que los derechos humanos estén aliados con un gobierno. Los derechos humanos tienen que ser imparciales. Es lo mismo que pasa con la justicia. La justicia no tiene nada que ver con el poder ejecutivo o con la reina o con el rey de España. ¿Me entendés? O sea, no tienen que ser. Entonces eso fue lo que dije. Fuera de lo que dije y tener que dar una explicación, mi última explicación, aunque no tenga que hacer nunca más un show, aunque me tenga que ir del país. Además, tu show se porque en realidad ya no me queda. Fíjate esto, que lo dijo una amiga que tenemos en común, que me encantó. Fíjate, de Tucumán, bueno, ya vamos a ver quién es quién. De Salta ya vamos a ver quién es quién. De Tucumán, una universidad que defiende los derechos humanos levanta un show que se llama ¿De qué no se puede hablar? Porque la persona que lo va a hacer dijo lo que no debía. Eso es el horno. O sea, no tiene por qué ser. Es lo mismo que digo siempre de la televisión. El día que la televisión deje de levantar cosas de Twitter, que los periodistas de televisión dejen de levantar cosas de Twitter, no todos van a tener que salir. Pues no todos, pero van a tener que salir a laburar. Van a tener que salir a buscar la noticia. Y la noticia llega más rápida porque llega de la mano de la gente. Por eso no tengo problema de que defenestren, de que amenacen, de que llamen a mi trabajo, de que llamen amenazas. Sí, claro. Porque ya tenés un tipo que te manda, te sigue en el Facebook, te sigue en Instagram, te sigue en esto, y que constantemente te está diciendo lo mismo, y no le voy a dar entrada, no le quiero dar entrada a ese tipo, porque no, por supuesto. Es eso, te pone en defensa. A vos te debe pasar seguido, o te habrá pasado mucho. Yo ya no leo esas cosas. No, a mí tampoco, yo tampoco lo leo. Escribo, no leo tanto. Hasta hace instantes, o tal vez ahora mismo, en otra señal, hay un cura villero diciendo que está lleno de odio. Bueno, yo quiero saber, el odio fue una de las herramientas que produjo miedo en la sociedad. Es más, todos estos gobiernos populistas, me refiero al de Maduro, que al mismo Pérez Esquivel ha estado con Maduro, Pino Solanas ha estado con Maduro, Eve Bonafini hablaba de Maduro, la señora Carlotto estaba con Maduro y todo lo demás, que son asesinos de jóvenes, y que hoy son el norte de la misma gente, me hace pensar mal de todo, no sé a vos, a mí me hace pensar mal de todo, primero. Segundo, que no sea la visión que nosotros podemos tener de los gobiernos como el de Ortega, que ya lleva más de 450 o 500 muertos, jóvenes todos. Ni hablar del Salvador, que bueno, ya es una cosa, pero hablemos de Nicaragua. También un comunista como Ortega peleó con la guerrilla sandinista en contra de Tacho Somoza, Somoza de Baile, que termina muerto por un grupo comando en donde estaba nuestro amigo, ¿cómo se llama? El pelado Gorriarán Merlo, sí. Que lo hacen pomada en Paraguay, el auto incluso hasta quedó con el motor encendido, que fue un, oh, mirá, qué bien. Qué loco, ¿no? Hoy por hoy son los que matan los jóvenes. Y entonces los jóvenes que ellos matan son la derecha. Entonces, ¿entendés? Cuando escucho que le dice, nena, te tenés que hacer guerrillera, la hija del presidente, no es que el presidente sea mi amigo. No lo conozco y espero que haga las cosas bien. Si no, de lo contrario, me voy a tomar el trabajo, los pocos años que me queden, de mandar
de alguna manera a toda la gente de demandarles que hagan lo que deban hacer. Me parece que no está mal porque para todo el mundo tiene que ser la misma vara, pero yo no fui el que metí miedo con mi lenguaje belicoso. Yo no quiero el lenguaje belicoso. Y lo que más me produce es como cierto dolor. A mí me parece una paradoja que alguien que hizo reír así digan que está lleno de odio. Claro, porque el odio es ese. Vos fíjate que lo que hacen todo este populismo es utilizar a los ladrones, a la gente que estaba en las cárceles, los colectivos que salen de las cárceles, la mayoría de las cárceles en Venezuela, todos están armados hasta el culo, específicamente para atacar a la población. O sea que están conmigo, bueno, agarro un arma y anda a matar que no pasa nada. Pareció armada la respuesta de Alfredo Caseo. ¿Te puedes quedar unos minutos? Sí, cómo no. Vamos a ver algo. Está muy bien que ponga cometí un exceso hablando. Buen título, pa. Buen título. ¿Qué te dijo tu hija? ¿Qué dijiste ayer? No, lo que me dijo fue que, claro, los insultos no son, o sea, para insultar no nos importa tanto. A mí no me importa tanto, pero... son mis hijos, son mis amigos, son la gente que saben que me conoce, gente de mi trabajo y todo lo demás, están extralimitándose. No vaya a ser que demuestre que soy mucho más inteligente y me ponga de verdad a trabajar específicamente en lo que quiero que se sepa y empiecen a salir un montón de cosas porque no tengo nada que perder. Wow. Justamente hablaba de las cárceles de Venezuela y lo que pasa en Venezuela. Mira, Alfredo Casero, lo que pasó en el Complejo Penitenciario Federal 1, Ezeiza, donde están muchos de los presos acá, pero afuera. Es la gente que fue a visitarme. Es así. Están presos. El Pata Medina y uno de sus hijos. Sí. La mujer de Pata Medina está con una fracción de la Guacara de la Plata enfrentada al otro hijo del Pata Medina que está en libertad. Uh-huh. Fueron... Creo que hoy, a ver, los de la Pata Medina al Pata Medina y los del hijo que está libre al otro hijo. Y escuchá. Hola, compañeros, ¿cómo están? Estamos bien. Bueno, hemos sufrido una emboscada en la puerta acá del penal, donde Agustín Medina, Cepillo, Hugo Verón, Céptico, Tuti Neves... Y todo ese grupito, más o menos de 40 personas, nos atacaron con faca, con picana, con palo. Y bueno, la verdad que bueno, hemos recibido golpes, todo. Bancamos donde pudimos, pero esta es una clara demostración de la forma de manejo de estas personas que nos esperaron a la salida de una visita familiar donde nosotros venimos a ver, en mi caso, a mi tío, donde Juanpi viene a ver a su padre. También le pegaron a Juanpi, un menor de 15 años, donde lo picotearon entre cuatro, donde también le tiraron puñaladas. Pero quédense tranquilos, compañeros, que estamos todos bien. Estamos yéndonos para la comisaría de Quilmes, de acá de Ezeiza, a denunciar esto para que una vez por todas se termine. Pero quédense tranquilos, que estamos bien. Algunos compañeros nuestros resultaron golpeados, obviamente, porque éramos cinco. Estaba Vallejo, estaba Ramón, el Pedrín. Pero bueno, quédense tranquilos, compañeros, que la lucha nuestra es otra. La lucha nuestra es por los trabajadores, no por la mafia. Bueno, Alfredo. Alfredo estaba... Mira. Es así. Está el Pata Medina preso y el Puli Medina. El hijo. Así es. El Puli está con Brian afuera, que está... La interna de la familia Medina tenés. De Total. Un lado al Pata y a su mujer y del otro los hijos. Sí. Uno dentro, uno afuera. Hoy fueron unos a ver a uno y otros a ver a otro. Y se armó. Y faca, hizo la lucha, dijo uno. A mí me gustaría que tuviéramos otro modelo de país. No sé si este gobierno lo dará, no sé si tardaremos mucho tiempo más en hacerlo, pero ya creo que hay cosas que no quiero volver a escuchar, no quiero volver a ver. Esto es una bisagra para que cambiemos en realidad nuestra forma de ver las cosas y ya me preocupo por jóvenes que no les importa. O sea, en realidad, ya me di cuenta que hablo con muchos y no les importa, que compran un relato para quedarse tranquilo. Cuando vos tenés un relato, te quedás tranquilo. ¿Eso fue vivir con fe más fácil? No con fe, vivir creyendo algo, entonces te deja cierta tranquilidad. El mediocre lo que tiene es eso. La mediocridad te deja la tranquilidad de ir con la masa. Y una masa no tiene demasiado discernimiento.
Y cuando vos decís y respondés lo mismo que responde el otro, porque debés responderlo, no existe posibilidad de cambio. Y la masa siempre trata de matarte, de pisarte si vos pensás diferente. Lo hacen los animales. ¿Te quedás después de la tanda? Sí, como quieras. ¿Puedes mandar a la tanda diciendo algo de flan, lo que quieras? No. No, no, no. Es demasiado serio lo que pasa para que yo haga un chiste. Muy bien. Vamos a la tanda. Están pasando cosas serias, como dice Alfredo Casero, y cuando volvamos se lo va a seguir hablando de actualidad. Vamos a ver. Ay, ¿quién diría? Al revés, estamos debatiendo. Sí. Lindo. Pero Alfredo Casero quiere hablar de lo que no se puede hablar. Y de hacer reír. De esto no se puede hablar. Me he dado cuenta de que no se puede hablar. Sí, se puede. De todo esto no se puede hablar. Podés hablar. De todo esto no podés hablar. Como si nadie hubiera cometido errores. Como si ningún organismo hubiera cometido errores. Si no hubieran existido los errores de ningún lado. No. Como si hubiera gente perfecta y otros imperfectos. No. Y yo creo que todos tenemos... En todos lados todo lo binario es engañoso para mi gusto. No, no, perdón. Lo binario es digital. Nosotros somos analogicistas, nosotros somos analógicos. Porque si existe 1, 0, 1, 0, 1, ¿sabe por qué es eso? Perdóneme que le diga. Porque en los países que hubo... La dejaste de tutear. Sí, sí. No se enoja. Porque en los países en donde hubo que reconstruir porque hubieron grandes guerras, el sistema, vos fíjate que son los países más del norte... Digamos, en las guerras modernas, porque nosotros tuvimos un montón de guerras para ser lo que somos. Y hubieron soldados que eran argentinos. Y hubo militares que fueron argentinos. Estoy hablando de San Martín, de Belgrano, de Güemes. Estoy hablando de generales argentinos, que podemos hablar un montón. Es decir, un montón. Eso fue lo que yo dije, que por qué dije que la Argentina se había basado en un poder militar que ya no... hubo uno que dijo, no hace falta. Y después, no, ahora hace falta, pero armame el SEBIN para mí. Entonces, ¿entendés? Y lo llamaron a Milani. Y cuando lo llamaron a Milani, saltaron estas señoras a decir, él es bueno. Sí. Entonces, si vos me decís eso, pues digo, perdió el rumbo, perdió el rumbo. Pero no voy a hablar de eso tampoco, que es algo también que tengo atragantado acá. ¿Qué crees que no lo digo? Eve Bonafini en la revista de las Madres blanqueó a Milani. Le hizo una entrevista. No, y Carlotto también. Sí. Y Gerardo Santos del Corazón de Jesús Milani, preso en el Complejo Penitenciario Federal 1, está Marco Paz, no, está ahora. Preocupado. Sí. Acusado de delito de lesa humanidad por las Madres de La Rioja y que está en el Nunca Más de La Rioja, como descubrió Rodrigo Alegre. Uh-huh. Y yo escuché que decía, no se puede negar. Aparte, el CELS dijo que no es una persona. Si no, se debería meter en preso a todo el mundo, dijo. Bueno, yo lo tengo grabado porque yo tengo todo esto en un dossier largo de todas las cosas que pasaron, que algún cuando termine tenés, todo esto lo tenés. ¿Tenés un archivo? Tengo un montón de tiempo que hemos hecho con Mati D, que es con quien yo laburo, donde cuento todo, quién es quién, cómo llegó y sí. Todo lo demás. Sí, sí, sí. Sí, es muy divertido verlo. ¿Y qué querés hacer con eso un día? No, yo lo hago específicamente porque es mi contribución. Yo quiero dejar claro, así como no dejo nada de lo que está y que no existe más chachachá ni que existe más nada. No existe, está todo borrado los cassettes. ¿Cómo está borrado? Pero en YouTube están. Pero si hubiera que volver a pasarlo es imposible. ¿En serio? Sí, porque no existe más. No, pero perdón. Fui al canal 2 y me dijeron, no queda nada de eso. No existe más. O sea que solo... Yo tengo un solo año. ¿No hay copia? ¿Nadie tiene copia? Bueno, pero se pueden pasar de la web. Se lo destrozaron, pero está bien, está perfecto. ¿Por qué lo destrozaron? No sé, que no me importa. No me importa ya. En Mundial 78 me están diciendo que lo borraron de Canal 7. Todo, sí. Bueno, Canal 7. A mí lo que me parece también es que lo único que voy a llevar es mi servicio, mi pequeño servicio a lo que yo siento como un servicio a la patria, ¿no? ¿Por qué lo haces? Por mi Fundación Patria. Porque yo lo tengo, yo en realidad creo que, o sea, cuando vos sos artista y en realidad sos tibio, te va a vomitar Dios. Yo tengo también respeto por Charry, nunca le dije nada de Charry, pero yo tengo respeto que el tipo se cubra y que esté ahí hasta el final. Hay tipos que vemos las cosas de una manera, yo tengo respeto por la gente que tiene eso, incluso tengo respeto, puedo disentir y siento absolutamente, pero bueno... Sigo teniendo respeto por eso. Por la... Tengo respeto por eso.
Hasta que no se demuestre lo contrario, que tengo respeto por eso, no puedo decir, no sale. Por otra cosa, sí. Y sobre todo los políticos. Uh-huh. Y por la gente que toma actitudes políticas, sí, estando el límite de la política o no pudiendo directamente tocar la política, ¿no? De esa manera. ¿Te interesaría como avanzar, si querés, en este modo político tuyo, algo más? Sí, quiero la total... El mundo será mío. Es mi espíritu batmánico el que me va a llevar a la... Estaría bueno, no estaría ni... Juan Carlos Batman. Sí, ese soy yo. Me he dado cuenta que ese soy yo. Entonces tuve que explicarle a mi hija, viste, que tienen sus cosas, hacen sus carreras y todo lo demás, que va a haber un montón de gente y que hay un montón de gente que va a meterse, va a hablar porquerías, va a tratar de hacer daño gratuitamente y desde la nada, que son gente... porque yo los conozco bien, lo de Twitter lo conozco muy bien. Cuando empezó todo esto del 2013 hasta ahora, resulta que yo trabajaba en una serie donde trabajaba Chávez ¿cómo se llama este? Vicuña. Entonces, claro, iban a transar, no iba a haber algo. Entonces había una gran cosa que no sabían qué pasaba. Y yo, siguiendo, porque lo peor que puedes hacer a un troll es seguirlo, pues te das cuenta de dónde no está y en algún momento zafa algo. Les había agarrado de qué manera cambiaban cosas. Para pegarme a mí o para seguirme a mí, era antes eras chévere y después, para terminarlo, era ni tantico. Después vi todo lo que estaba y era una universidad tecnológica de todos, iban a una universidad tecnológica en Venezuela. Uh-huh. Entonces empecé a estudiar eso hasta que resulta que una chica, empiezo a escribirle y le digo, bueno, está bien, yo sé que me odias. No, porque mi papá te veía, pero yo te odio. Bueno, escúchame, vos querés saber si hay onda o no va a haber onda entre este personaje y este personaje, basta, a mí no vas a sobornar. Le digo, no es soborno, es porque yo sé que me querés y vos la ves. Nada, al otro día, bueno, pero vamos por DM a otra cuenta. Y manda otra cuenta, que la cuenta de ella, una cuenta de ella también fantasma, y me empiezo a comunicar con ella, donde me dice en realidad dónde estaban, cuáles eran los tres turnos que tenían. Tres turnos de 8 horas. Trolls. ¿Dónde trabajaban y bajo quién hablaban? ¿Quién le pagaba? Momento, eso es cosa mía. Si usted no se meta con eso, porque usted tiene un pensamiento que tiene que buscar y también tiene que estas cosas las tiene que salir a buscar. No las busque en Twitter. Yo me moví. A lo que significa... Sí. Yo lo que significa es que la chica me dice quiénes eran y todo. Entonces yo le mandé a esta señora, una señora también... que había militado en Montonero, qué sé yo cuánto, que era, hasta por eso sabe mucho de... Le escribo, mire, fulana, esta gente, una de las cosas que me di cuenta, que los domingos no laburaba nadie. Tenían franco. Y los sábados a la tarde podía decir cualquier cosa, y los domingos podía decir cualquier cosa, nadie respondía. Entonces dije, mire, el sábado y domingo, sábado a la tarde, domingo, no labura nadie, y están escribiendo con falta de ortografía. Y después pasé todo como era. Después se supo todo, pero yo por lo menos sabía, pues fue muy duro también. Fue un embate muy duro, estaba solo. Solo. Antes los que ahora hablan. Solo. Bueno, pero me refiero, por supuesto que no, porque había una avanzada, pero después aparecieron todos. ¿Entendés? Ahora hablar de esto es una cosa así nomás. Yo no es que me pongo atrás de lo que están ladrándole al perro herido. No, es un profundo dolor el que me lleva a decir todas estas cosas. Gracias, Alfredo Casero. Gracias a ustedes y gracias por la posibilidad de meterme cada vez más adentro en el quilombo. ¿Te puedes meterte más? No. Ojalá que no. Si hasta que toquen mis hijos. No. O hasta que toquen a alguien mío. No. Yo creo que está mal herido un perro, hace cualquier cosa, pero sigue siendo un perro. Un humano, un militante no tiene cerebro. Fuerte. Y sí, fíjate, los comunistas de Stalin, fíjate los nazis, ¿no? Fíjate los del ISIS, fíjate todos los sismos a dónde nos ha llegado. Y sí, me preguntan, ¿vos sos comunista? Me decía un gran mentor que tuve en la vida. ¿Sos comunista? Yo le dije en ese momento, no, yo soy un sentido comunista. Yo creo que el sentido común es lo que nos va a sacar. Y no estamos siendo un país que esté pegado al sentido común. Después queremos, como dijo esta chica que tanto sabe del dinero y esas cosas,
quejamos porque nos sube el dólar. Toda la vida subió. Yo nunca lo vi bajar y ponerse, a menos cuando estaba 1-1. Ya está, eso era eso. Gracias. Podríamos entrar en otro... Muchas gracias. En otro lío. Gracias por venir. Acá estamos de vuelta. Sí, tenemos buena nota con Alfredo Casero. El marginal 3 nos pusimos nosotros fuera de Seiza. O sea, no el Pata Medina. El Pata adentro. Medina ya lo protagonizó adentro, ¿no? Claro, ya tuvo su. Eso ya sí. pasó. O sea, el jefe de la mafia de la UOCRA de La Plata le pegó un cachetazo a uno, a Fabián de Sousa. Que... No, no, pero escucha. El jefe de la mafia de la UOCRA de La Plata le pegó un cachetazo al preso que está preso porque no pagó. 17 mil millones de pesos en impuestos, ¿no? Sí. Fabián de Sousa, el dueño de Canal 5N, todo sí. eso. ¿Quién lo separó? El que mejor imprimía, amigo. El que imprimía los billetes de 100 pesos. ¿No era amigo Karate Kid, algo así? Así no, como... ese es Jaime. Ah, me confundí. Bueno, Karate ahora pasó afuera de Seiza. La interna de la familia del Pata Medina. El Pata Medina y la mujer de él, él una está franja, dentro. Una franja. La mujer está afuera, quieren manejar todavía el territorio de la UOCRA. Y va a haber novedades sobre eso. Del otro lado. Y del otro lado está el hijo, también adentro. También preso. Y el otro hijo afuera. Y se agarraron a piñas. El día de visita. Sí, los del hijo que está afuera con los de la mujer del Pata que está afuera. Y hay un audio más que tenemos. Pasamos a algunos. Pasamos al último. A ver. Compañero, buenas tardes. Simplemente queríamos transmitir que sí se reconoce que hubo un incidente desafortunado. Brian Medina insultó, verdugueó, como lo quieran poner o como lo quieran manejar en diferentes jergas, a la visita del Pata, a la visita de un detenido, faltándole el respeto, presionándolo. Y cuando se juntan las dos visitas a la salida, a la finalización de la misma, Brian con una actitud prepotente, por no bajar la mirada o lo que sea, provocó y desafió al compañero Hugo Verón a pelear mano a mano. Obviamente cobró, salió corriendo, se metió adentro de la garita del servicio penitenciario, como todo cobarde y traidor, y por ende, en el transcurso de la pelea, como iban perdiendo, como son traicioneros, se metieron en el medio a pegarle al compañero Verón, Pedrín, Ramón Segovia, y bueno, era inevitable y era sabido que en algún momento iba a ocurrir este enfrentamiento, ¿no? Así que quiero que ustedes tengan la verdadera versión de las cosas y no que se escuche una sola campana. Como así también tienen que tener conocimiento que a esta gente se les cerró el grifo de parte de la intervención y que han tenido denuncias penales por apriete a las empresas por pedido de coima. Es para que ustedes estén sabiendo también y escuchen esta campana que se mantuvo en silencio durante tanto tiempo y que nos hemos cansado de que nos agredan verbal y físicamente. Lo que estabas escuchando recién, para pasarlo en limpio, era un reporte de una pelea que vos decís, bueno, pasó en la calle, a la salida de una cancha, en el medio de una movilización de la UOCRA donde había dos facciones internas. Claro, distintas. Claro, exacto, dos distintas que se agarraban. Gerardo Martínez contra el Pata, ¿no? No. Esto fue en la puerta del complejo penitenciario federal uno. De Seiza, el Ezeiza. Número uno, a donde se dirigieron en plan de visita las dos facciones de la UOCRA La Plata, que no son dos facciones, como dice Nico, una de Gerardo Martínez, no, no. Las dos facciones suceden adentro de la familia Medina. Por un lado, del lado de adentro de la reja, el Pata Medina. Del lado de afuera de la reja, la mujer. Su mujer. Y ellos son una facción. Del otro lado, un hijo del Pata Medina. Brian y el Puli.
El Pulín es el que está adentro. Sí, y Brian está afuera. El Pulín está adentro, Brian está afuera. Brian es la voz que escuchaban recién, que reportaba por... No, no se sabe. No, son de... ¿No? Ah, perdón. Era de la fracción de... Bueno, de Brian. Sí. Se fueron de visita. De la estaban de la Brian y de la fracción de la Brian, la fracción Pata. Así es, se fueron de visita al penal, no pasaron la puerta, se agarraron facas. Lucha libre, facas, herido, un desastre. Sí. Argentina. Sí, hay detenidos, entiendo, ¿eh? Y me imagino, si te estás agarrando con facas en la puerta, sí, de un penal, pero, okay, ¿cómo Irán, que quedas preso? Irán, salvo en Santa Cruz, ¿no? Donde le pegan a una periodista y no hay policía que intervenga. ¿Irán Ezeiza? No. No son delitos federales. Está. No pasamos. Quédense con el maestro Mario Marquiche en el camino y después, fenómenos. Chau. Hasta que descansen y hasta el lunes. Nosotros nos estamos descansando. Chau. Hasta el lunes. Chau.